Disfrutar de unas vacaciones con lujo ilimitado y rodeados de la belleza del Mar Caribe es algo que todos nos merecemos. Y qué mejor si se trata de disfrutar de un destino orgullosamente mexicano y que la verdad enamora a primera vista. Yo soy Lourdes del Muro, bienvenidos a Entre Viaje y Viaje, bienvenidos a Cancún y a la Riviera Maya. La Riviera Maya se extiende por más de 120 kilómetros a lo largo de la costa del Caribe en la parte oriental de la península de Yucatán, en el estado de Quintana Roo, y comprende desde Puerto Morelos hasta la zona de la Reserva de la Biosfera de Siancán. Hace no mucho, esta zona estaba conformada tan solo por pueblos de pescadores y hoy en día se ha convertido en uno de los destinos más vibrantes y fascinantes que hay en nuestro país gracias a sus lujosos hoteles, restaurantes de primera categoría, una inagotable vida nocturna, hermosos campos de golf y exclusivas tiendas. Su fama ha trascendido fronteras gracias a sus bellísimas playas y al hecho de que el turista sabe que visitar la Riviera Maya es el equivalente a maravillarte con días llenos de sol, aventura, arrecifes, selvas, cenotes y hermosos paisajes. Pero es también una increíble oportunidad para internarte en una de las culturas más sofisticadas que puede registrar la historia, los mayas, quienes han impregnado de mística sabiduría al sureste de México gracias a ser grandes observadores de los astros, arquitectos detallados y matemáticos rigurosos. Con todos estos atributos, uno difícilmente puede resistirse a visitar este destino y regalarse unos días llenos de sol, arena blanca y hermosos paisajes de mar azul turquesa. Así que yo he decidido mostrarte lo mejor de la Riviera Maya entre viaje y viaje, hospedándonos en dos fabulosos hoteles rodeados de exclusividad y de lujo ilimitado, los cuales estoy segura que vas a elegir para tus próximas vacaciones. ¿Qué te parecería, por ejemplo, rodearte de un área de 29 hectáreas de playas tropicales y mucho romance en el Hotel Secrets Capri? Este exclusivo hotel solo para adultos cuenta con reconocimiento de 4 diamantes de la AAA y se caracteriza por su ambiente tremendamente romántico y por su concepto de Unlimited Luxury, que es una nueva y mejor forma de tenerlo todo. Aquí en el costo están incluidos sus 6 restaurantes gourmet con servicio a la carta, para los cuales no se requiere reservación, además de servicio a cuartos las 24 horas, bares con bebidas premium ilimitadas, bellas habitaciones con tina de hidromasaje y terraza o balcón privado, y servicio de gran clase, entre muchos otros privilegios. Cuando uno llega a un lugar donde se respira amor, donde se siente romance, donde evoca realmente unas vacaciones, en donde uno viene a rejuvenecer, verdaderamente uno se siente en el paraíso. Quiero conversar el día de hoy con Hagen Sommerales, el director de ventas de este maravilloso Hotel Secrets Capri, que es una recomendación que les podemos hacer, créanme, en donde seguro se la van a pasar espectacular. Es un lugar acogedor y un lugar que evoca a México y eso me encanta. Me da mucho gusto saludarte, Hagen, y me encantaría que nos ubiques para que el público que nos ve entre viaje y viaje sepa en dónde estamos exactamente y, bueno, cuáles son los accesos que tenemos a las atracciones pues, más importantes de toda esta zona pues, de Playa del Carmen y sus alrededores. Muchas gracias por visitarnos, primero que nada. Comentándoles, Secrets Capri básicamente está ubicado en medio de la Riviera Maya, muy cerca de Playa del Carmen. Estamos solamente a 35 minutos del aeropuerto, pero 10 minutos de Playa del Carmen. Estamos justo en medio de todas las atracciones, de todos los grandes parques. Entonces, ubicándonos aquí en Secrets Capri, donde es una propiedad, digamos, muy colonial, muy rústica. No es el hotel que uno espera buscar mucho, digamos. Es un hotel muy mexicano, muy lujoso, pero es la típica construcción mexicana. Entonces, estando aquí en medio, tiene unos 5 minutos Playa del Carmen, tiene unos 30 minutos al aeropuerto y está uno en medio absolutamente de todo. Fíjate que eso yo creo que acabas de comentar algo importante. Estás en medio de todo y tienes todo cerca, pero incluso dentro del hotel también todo está cerca, porque de repente hay personas que les molesta muchísimo y con toda razón que vas a un hotel y crees que pues, te la pasaste todo el día caminando y yendo y viniendo y que perdiste el tiempo en trayectos, literalmente de la habitación a la alberca o de la habitación a la playa, y aquí no es el caso. Exactamente. Es un hotel bastante compacto. Es básicamente 3 minutos caminando a cualquier parte del hotel. Es un hotel donde uno se asoma a su balcón, puede ver el mar, ve otro balcón, ve la parte de la piscina. Es realmente un hotel donde uno quiere lograr esa intimidad, donde uno no quiere caminar
media hora para llegar a un restaurante o subirse un carrito de golf para llegar al lobby. Es simplemente 3 minutos caminando del lobby a su habitación. E igualmente los restaurantes se encuentran justo a la vuelta de la esquina, en un ambiente completamente íntimo y romántico. Y con unas vistas espectaculares como las que tenemos aquí atrás de nosotros, pero me encanta porque, bueno, por ejemplo, ahorita estamos en la suite presidencial y verdaderamente, bueno, pues entra uno y se queda con la boca abierta, pero todas las habitaciones tienen vistas lindas desde donde sea. Entonces, eso también yo creo que es una garantía que la gente busca cuando va de vacaciones, ¿no? Que de repente dices, quiero abrir mi ventana y ver la zona de la playa, de la alberca, ver paisajes lindos y no sentir que ves azoteas, ¿no? Exactamente. Contamos con básicamente 2 tipos de vista. Uno es vista al manglar, vista tropical, y no es que uno esté viendo, digamos, la carretera. Son vistas tropicales viendo a los manglares de la zona y realmente gozando de lo que el destino tiene que ofrecer. Y tenemos las vistas al mar, bellísimas vistas al mar del Caribe, que realmente todos los huéspedes que llegan se quedan fascinados con las vistas que contamos aquí. Y muy linda la playa porque realmente es un lugar al que te puedes meter sin sentirte en riesgo, ¿no? No está ni lleno de piedras, ni lleno de hoyos, ¿no? Exacto, es una playa completamente de arena, no tenemos rocas en la playa y siempre la marea es muy, muy calmada. Entonces uno sí puede gozar de lo que es el mar Caribe en su esplendor. Y saben que otra cosa que me encanta es que, como bien decíamos, que evoca el romance, y obviamente estamos hablando no solamente de luna de miel y de bodas, que aquí hay muchísimas, claro, ¿no? Era de esperarse, sino que también, bueno, hay parejas a lo mejor mayores que les gusta venir a gozar de unas vacaciones, que les gusta hacer ejercicio, que les gusta realizar otras actividades como las que tienes aquí, que son muy divertidas, pero que de repente en algunos otros hoteles batallan un poco con el acceso hasta la alberca, ¿no? Que dicen, híjole, mano, es que tengo que subir o varios escalones o tengo que complicarme un poco para entrar a la alberca. Entonces, ustedes tienen rampas de alguna manera también establecidas en lugares perfectos para las personas que tengan algún problema de salud que, bueno, pues no les impida disfrutar de todas las instalaciones. Exacto. Como les comentaba, el hotel es muy compacto. Uh-huh. Tenemos en la piscina, no son escalones para entrar a la piscina, son rampas de acceso para un acceso sencillo, fácil. Y lo que queremos recalcar mucho aquí en Secrets Capri es que nos enfocamos al rejuvenece, enriquécete e inspírate. Más que nada enfocado a ese cliente que quiere vivir una experiencia. Tenemos golf complementario en un campo de golf a 5 minutos del resort y realmente queremos que la gente viva esa experiencia. Igual contamos con nuestro spa, son más de 1,300 metros cuadrados de spa, que realmente es una experiencia única, real. Oye, ¿qué tratamientos tiene el spa? Porque, bueno, pues si vienes en pareja, también de repente un masaje de pareja, una cabina montada de una forma específicamente romántica, no sé, a lo mejor unos chocolates, un champán. Tenemos masajes realmente fascinantes, desde masajes en pareja, con piedras calientes, masajes con agua, masajes con productos de la zona, elaborados directamente por gente maya, gente de la zona. Entonces realmente son masajes y lugares, locaciones fascinantes. Y si uno quiere, puede también disfrutar un masaje nada más en la orilla del mar. Imagínense nada más. Bueno, creo que queda más que claro que la experiencia que brinda Secrets Capri aquí en Playa del Carmen es completa, es perfecta para quien viene en un plan romántico, también quien viene en un plan de descanso. Y lo mismo te permite, como decías, jugar golf, que a lo mejor experimentar algo muy distinto como manejar un Ferrari, que son otro tipo de excursiones que también ofrecen, o a los parques que ya conocemos que están aquí muy cerquita, o simplemente sentarte a leer, ¿no? A tomar un libro y disfrutar de los paisajes. Esto y mucho más. Ustedes pueden ubicar este hotel en internet, ¿en qué página? Es www.secretsresorts.com/Capri. Pues ya saben, amigos, los invito a que disfruten de esta y muchas otras experiencias inolvidables en nuestro México, por supuesto aquí en Playa del Carmen y en tantas playas tan lindas que tenemos y que debemos de disfrutar todos los mexicanos entre viaje y viaje. Un lugar como Secrets Capri, en donde el romance parece estar presente a cada rincón, se presta para una escapada romántica. Así que es elegido por muchos turistas como el hotel perfecto para celebrar su boda, luna de miel, aniversarios o renovaciones de votos. Y para todo esto cuentan con excelentes paquetes que aún harán más romántica tu visita, complementándola con tratamientos en el spa, detalles de cortesía en la habitación, cenas especiales y mucho más.
Me encantan los hoteles que evocan al romance y eso es precisamente una de las experiencias que nos brinda el Secrets Capri, en donde, bueno, yo pienso que se respira amor por todas partes y además, bueno, amor por México, porque toda la decoración de este hotel es de estilo mexicano. De hecho, te transporta a una hacienda nequenera. Y otra de las características que a mí me fascina es que cuando vas a un hotel tengas todo cerquita, que no te traumes decir, híjole, dejé el bloqueador y tengo que caminar muchísimo para ir a la habitación. Aquí no, aquí tú prácticamente puedes salir de tu habitación y tener ya unos pasos la alberca o la playa con unas vistas espectaculares aquí en la Riviera Maya, pero además, ¿sabes qué? Que tienen esos toques tan especiales con experiencias que te sorprenden, como por ejemplo, darte el gusto, ¿por qué no?, de estar disfrutando de una cama malinesa como la que tenemos en estos momentos, poder estarlo disfrutando en pareja con un servicio especial en donde te van a ofrecer una copita de champán, algunos bocadillos y vas a pasar seguramente un rato muy agradable. Esto es solamente algunos de los chequeos que podemos darnos aquí en Secrets Capri, en donde además otro de sus puntos importantes es que buscan crear una experiencia en donde se trata de rejuvenecer. Imagínense nada más. Es increíble la forma en la que el turismo se ha ido diversificando al grado de permitirnos a nosotros, turistas, que visitamos un hotel como el Secrets Capri, que es donde me encuentro en este momento, darnos la oportunidad de tener dentro de nuestras vacaciones un contacto más cercano con la naturaleza. Por ejemplo, aquí hay como 12 tortugas que los mismos huéspedes pueden alimentar a ciertas horas del día. Y bueno, al mismo tiempo nos están creando también un poco de conciencia sobre la ecología porque nos platican sobre ello. Podemos también disfrutar de alimentar peces, de encontrarnos a nuestro paso animales que pues pertenecen aquí a esta zona y que hay un profundo respeto por la vida de los animales, así es de que nos podemos topar con algún venado de repente en la noche o en el día con un cuatí, con un cereque, con iguanas. Y bueno, pues las actividades han ido cambiando tanto que en hoteles como el Secrets Capri podemos darnos el lujo de solicitar un paseo para ir a manejar un Ferrari, un McLaren, algún auto de lujo, o qué tal ir a disfrutar de unas tirolesas, al hacer turismo de aventura, o incluso a quien le gusta o tiene interés por todo este nuevo modo de vida, de la cultura, de la comida orgánica. Aquí alrededor tienen unos cultivos orgánicos que pertenecen al Secrets Capri y nos dan un paseo en bicicleta, nos platican sobre este tipo de alimentos y de cultivos y se organizan también cenas en ocasiones especiales como Navidad o Año Nuevo o para grupos que lo piden, preparados con alimentos orgánicos. Amigos, vamos a ir un corte comercial, pero no se me muevan de ahí porque regresando seguimos juntos entre viaje y viaje, disfrutando de la belleza del Mar Caribe, lujo, exclusividad en hoteles fabulosos como Secrets Capri y Secrets Silver Sun. Amigos, ya estamos de regreso del corte comercial y seguimos juntos entre viaje y viaje disfrutando de este lugar tan lindo, el Secrets Capri, en donde podemos tener muchos chiqueos. Por ejemplo, una cena romántica en la playa es algo que comúnmente los huéspedes cuando vienen en plan de aniversario o de luna de miel solicitan al hotel en el que se están hospedando. Pero aquí, en Secrets Capri, tenemos también la oportunidad de pedir un desayuno romántico en la playa. Eso es para quienes no quieren despegarse ni un solo momento de las hermosas vistas que tenemos aquí con el Mar Caribe, el calorcito, las palmeras y mucho más. La experiencia de unas vacaciones perfectas se da en todos los hoteles Secrets al ofrecernos Unlimited Connectivity, mediante la cual permiten al huésped permanecer en contacto con amigos y familiares durante su estancia, disfrutando de llamadas gratis a Estados Unidos, Canadá y México, así como acceso a internet inalámbrico en todo el hotel, también sin costo. Así que es otra muy buena razón para visitar sus fabulosos hoteles como Secrets Capri en Riviera Maya. Y si visita la Riviera Maya, seguramente no querrás perderte la oportunidad de conocer maravillosos atractivos turísticos que se encuentran en los alrededores a unos cuantos minutos gracias a la fabulosa ubicación de Secrets Capri, en donde, por cierto, no olvides acercarte al concierge del hotel, quien es el mejor embajador del destino y el encargado de hacer posible lo imposible, ya que está preparado para darte el mejor consejo sobre vida nocturna, excursiones, deportes y eventos, siempre con el genuino deseo de servirte. Algunos de los imperdibles en Riviera Maya, según recomendaciones del concierge, son visitar Tulum, el único sitio arqueológico maya que se encuentra al lado del mar,
disfrutar del maravilloso Parque Xcaret, que ofrece una muestra de las riquezas mexicanas, visitar Xel-Há practicando snorkel en el acuario natural más grande del mundo, conocer la hermosa playa de Akumal, pasear y hacer compras por la Quinta Avenida de Playa del Carmen, disfrutando sus restaurantes y bares, practicar snorkel o buceo en la barrera de arrecifes coralinos más grande del continente americano y entrar en contacto con la naturaleza de la biosfera de Xel-Há. La importancia de la gastronomía cada vez toma más fuerza en el terreno turístico, ya que está comprobado que el viajero de hoy, al tomar la decisión del hotel en el que va a hospedarse, busca en gran medida no solo que se le ofrezca un menú variado de alimentos, sino también estilos de cocina con requerimientos especiales diferentes que logren sorprenderlo y convertir su visita en una verdadera experiencia gastronómica. Es por ello que para los viajeros que gozan de la buena cocina, mi mejor recomendación es hospedarse en el maravilloso hotel Secret Silver Sands, un verdadero paraíso de cuatro diamantes de la AAA, que enmarcado en las cálidas aguas de la Riviera Maya, electriza al huésped con una combinación de estilo, sensualidad y sofisticación bajo el concepto de lujo ilimitado. Cerca de todo, Secret Silver Sands está ubicado a 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún y a unos cuantos minutos de los principales atractivos de la Riviera Maya, y la belleza de su lobby, sus habitaciones con baños de mármol equipados con tina de hidromasaje, sus bares con servicio ilimitado de bebidas nacionales e internacionales de prestigiadas marcas, los tratamientos en su spa y el extraordinario servicio del personal que ahí labora, hicieron de nuestra estancia unas vacaciones perfectas. Cuando uno va a salir de vacaciones, yo creo que pasan muchísimas cosas por la mente. Uno empieza a imaginar en dónde te vas a hospedar, qué tipo de experiencias quieres vivir. Y es que es tan plural esto que cada vez el viajero como que se concentra en más cosas y cubrir sus expectativas cada día es, no diría yo difícil, pero sí como que requiere de muchas más habilidades. Y esto pues se ha ido transformando en una experiencia muy diferente. Créanme que hasta en el momento de construir o de planear un hotel. Hoy me encuentro en el hotel Secret Silver Sand y créanme que estoy sorprendida con la historia que me está comentando aquí nuestro querido amigo Murat Safi, que bueno, es un gustazo verte de nuevo, reencontrarte y bueno, que me contaste esta historia tan linda de cómo de alguna manera Holista también fue programada la construcción de este hotel, que tiene unas coincidencias bien interesantes, ¿no? Muy interesantes. El gusto todo mío de volverte a ver ya desde hace algunos años. La verdad es que sí, esta propiedad, que es una hermosura de propiedad, es un resort que fue diseñado con un formato número 8, de alguna forma. El 8 que viene de la simbología asiática y que aporta muchísima suerte. Entonces, de alguna forma, no sé si habrás pedido concebir la escalera que tenemos en forma de número 8, bajando hacia lo que es el Bar Rendezvous. Tenemos también 8 albercas, que la verdad ascienden a 4.000 metros cuadrados, que es uno de nuestros atributos. Tenemos también, obviamente, 8 bares y 8 albercas y 8 restaurantes. Entonces, todo de alguna forma circula a través de lo que es el número 8 y nos ha traído muchísima suerte. Y aunado a eso, pues abrimos el 8 del 2008. Entonces, nos ha aportado muchísima suerte para ser un hotel muy exitoso. Tenemos muchísimos clientes repetitivos que aman esta propiedad y es un halago y una pasión trabajar aquí. Y para mí me contaron un secretito de que dentro de las habitaciones estándar que hay en los hoteles de la zona, este es el que ofrece las habitaciones más grandes. Y bueno, esto además hay que decirles, una extraordinaria ubicación. Sin lugar a duda. La verdad es que contamos con todas las habitaciones como Junior Suites. Todas son Junior Suites. Todas ellas cuentan con 46 metros cuadrados de construcción. Todas ellas con su propio jacuzzi. Y no estamos hablando de jacuzzis pequeños, sino son para dos personas. La verdad es que es como un pequeño apartamento. Y todas ellas con diferentes vistas. La verdad es uno de los atributos más importantes en toda la Riviera Maya, y como tú bien dices, las habitaciones estándares son las más grandes de toda la Riviera Maya. Aquí la decoración en general, la arquitectura del hotel, bueno, podemos disfrutar de una forma con un estilo muy moderno, sin embargo en esta cava que estamos es muy clásica. La verdad es que es encantadora, simplemente yo no podría ponerle un solo calificativo, puedo decirles que es realmente una experiencia desde el llegar, el olor, pero esta experiencia se une a muchas otras que te ofrece este hotel, como la maravillosa experiencia gastronómica, que es uno de los puntos a destacar. Sí, sin lugar a duda, la verdad es que cada uno de los restaurantes aporta un diseño completamente diferente, aunque obviamente cada uno de ellos muy moderno.
esta cava, como tú bien dices, muy clásica, pero también rosa lo moderno, que son diseños que de alguna forma se compenetran bastante bien. El hotel en general cuenta con un diseño totalmente moderno. Yo diría que es un estilo South Beach en el Caribe mexicano, y también aporta la parte de todo lo que es la parte de relajación, con la parte de las actividades y demás, que a mí me hace siempre pensar en que en un buen yin y yang, un balance adecuado para sus próximas vacaciones. Aunado a lo que te estaba comentando, es importantísimo destacar como atributo principal de esta propiedad el colaborador. Es importantísimo porque cada una de las propiedades hoy en día aportan muchísima oferta hotelera, de lujo, de buenos diseños y demás, pero la verdad es que el Secrets Silver Sands en este caso aporta lo que es unos grandes seres humanos que les encanta lo que están haciendo hoy en día. Y solamente para relatar una pequeña historia, contamos con un equipo ejecutivo bastante joven de alguna forma. Nuestro gerente general lleva un poquito más de 2 años aquí, y en su momento cuando él llegó, el hotel se localizaba en número 50 de 345 hoteles de la Riviera Maya. Hoy en día nos encontramos en número 15, y esto es gracias a la labor de cada uno de los colaboradores. Hemos ganado grandes premios y hoy en día fuimos nombrados como uno de los mejores hoteles, todo incluido, del mundo. Particularmente participaron fuimos galardonados tanto el Secrets Panorama como el Secrets Silver Sands, y Secrets Silver Sands fue el número 22 de 25 propiedades. Y aunado a esto, fuimos también en los top 25 de México como el número 8. Entonces realmente es una propiedad donde, aparte de encontrar grandes diseños, grandes arquitecturas, muchos restaurantes, muy buena variedad, las mejores habitaciones, jacuzzis, lo mejor en entretenimiento, lo más importante es que el colaborador los va a hacer sentir muy bien. Y si de comida se trata, Secret Silver Sands es capaz de sorprender hasta los paladares más exigentes. Así que hagamos un recorrido por sus exquisitos restaurantes. Cuando se trata de disfrutar de algo rápido pero riquísimo, nada como el buffet de cocina internacional que ofrece World Café. O, ¿por qué no unos panecillos, postres y deliciosos cafés en un lugar tan chic como Coco Café? Pero también están Portofino, con una selección de los mejores platillos de la cocina italiana, Bordeaux, que brinda un maravilloso menú de comida francesa, Seaside Grill, con cortes finos a la parrilla, Ratatouille y su exquisita cocina mediterránea, o qué tal Oceana con una selección de cocina del mar. Ahora que si lo tuyo es la cocina asiática, estoy segura que disfrutarás muchísimo una visita a Himitsu. Estoy segura de que muchos de los que nos están viendo en este momento están saboreando los sushis y los platillos tan deliciosos como el teppanyaki que se presentan en este restaurante Himitsu, en donde, bueno, tengo el gusto de saludar al chef que, bueno, pues nos va a acompañar aquí para platicarnos y para deleitarnos con estos platillos. Ramón Raris, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, muy contenta de disfrutar de esta, que le puedo decir que está en la lista de el tipo de comida que más me gusta. Y bueno, pues platíquenos qué nos ofrece en esta gama de platillos de la cocina oriental. Bueno, generalmente empezamos, bueno, para empezar, este restaurante maneja una cocina oriental en la que tenemos platillos de diferentes partes. Tenemos platillos chinos, tenemos platillos japoneses y tenemos algunos platillos de cocina tailandesa. Generalmente empezamos con el sushi, que es el número uno, es el favorito de nuestros comensales. Y después continuamos con algunas pastas y pues sopas, una sopa japonesa, una sopa tailandesa, un poquito más picante, y ya con algunas pastas como el yakisoba. Y en platos fuertes manejamos pues lo típico, ¿no? El pad thai, por ejemplo, unos camarones shanghai, un cerdo agridulce, satay de pollo. Qué delicia. Y en cuanto a la alimentación, también podemos encontrar desde este sushi en banda en esta barra, pero también están los asientos que van al nivel del piso, ¿no? Este ambiente tan lindo y que de alguna manera evoca pues los 5 sentidos. Sí, así es. De hecho, esta barra es la única móvil que yo sepa que tenemos en la Riviera Maya. Pues amigos, no nos queda más que invitarlos a que disfruten de este y muchas otras cosas tan lindas que tenemos en esta experiencia fabulosa gastronómica que nos brinda el Hotel Secret Silver Sun.
La cocina mexicana es un orgullo que nos representa en todo el mundo y por algo ha sido considerada patrimonio intangible de la humanidad. Así que en un hotel como Secret Silversons no podía faltar un restaurante dedicado especialmente a nuestra fabulosa gastronomía mexicana. Estoy ahora en el restaurante El Patio, que bueno, como su nombre lo dice, nos brinda una experiencia gastronómica muy mexicana. Me da mucho gusto saludar al subchef José. Qué gusto, José Vallejo, que nos acompañe el día de hoy para que nos platique un poquito de las delicias que podemos probar aquí. Pues muchísimas gracias, muy amables por venir. Y pues prácticamente en el restaurante mexicano tenemos diferentes experiencias gastronómicas dentro de este. Una de las más representativas es la que está preparando en este momento el mesero, que es el molcajete mixto. Un molcajete mixto que lo hacemos con arrachera, pollo, camarón, langosta. El molcajete es muy tradicional en México para preparar diferentes guisados. Este molcajete se hace de igual manera como lo ven ustedes enfrente al huésped, enfrente a ustedes. Representa una tradición muy bonita dentro de nuestro país y pues qué mejor para darles, pues a probar un pedacito de México dentro de este restaurante. Esto y por supuesto aunado a todo lo que tenemos alrededor, que estamos rodeados de México, especialmente de Guadalajara, de nuestro hermosísimo Tlaquepaque, de artículos traídos desde allá, desde pues lo que son la vajilla, ¿no? Las luces. El negro, el molcajete, la piedra, si ven todas las decoraciones, el candelabro, la verdad está bastante, bastante expresado en lo que puede haber en todo México. Así es nuestro México, con muchísimo sabor. Jugar tenis, practicar snorkel, visitar el gimnasio, tomar un tour de buceo, ver los espectáculos en vivo en su teatro al aire libre o disfrutar de green fee sin costo en un campo de golf cercano son solo algunas de las actividades que también se pueden realizar en Secret Silversons, que por cierto ofrece conexión ilimitada con internet y llamadas a Estados Unidos, Canadá y México gratis, y todo esto rodeado de las bellas aguas azul turquesa del Mar Caribe. ¿Se puede pedir algo más? Amigos, hemos llegado al final de una emisión más de Entre Viaje y Viaje, pero espero que hayan disfrutado tanto como yo con este recorrido vacacional lleno de lujo ilimitado y con la belleza de las playas de Puerto Morelos y Playa del Carmen. Yo soy Lourdes del Muro, les agradezco su compañía, pero recuerden que la próxima semana ustedes y yo tenemos una cita para juntos seguir haciendo lo que más nos gusta, viajar.